Hola, ¿cómo estás? Esto es Compacto Económico. Es el resumen de la tendencia de los sectores cooperativo y empresarial. Acompáñanos en esta nueva entrega. La Cooperativa Universitaria lanzó un libro por sus 50 años de vida. Hoy conocemos los detalles y objetivos. Así como dijeron los escritores, es un proceso de recopilación de la historia de la cooperativa universitaria en 5 décadas, representado en 160 páginas, y es un motivo de orgullo para nosotros cerrando un año de festejo, lo que fue el 50 aniversario. Un equipo muy grande trabajaron en la elaboración de este libro, comandado por el señor Roberto Paredes Martiniana, que es una reliquia también para nosotros, y son los que recopilaron lo que es la historia de la cooperativa universitaria. Muchísima gente colaboraron con fotos, historia, y es motivo de orgullo para todos nosotros. En el marco de la asamblea de la COFAN, conocemos los pormenores de los trabajos realizados en materia educativa. En educación, este año fue un año exitoso, gracias al trabajo en conjunto, al trabajo en equipo, el Comité de Educación, que tuvo el privilegio de trabajar de la mano del Consejo y también de la mano de las profes de la Academia de Danza, de los padres de familia. A través de eso llegamos a tener buenos resultados en la Academia de Danzas. También tuvimos nuestra colonia de vacaciones, que es en su segunda edición. Después está el tema área capacitación, en donde hemos cumplido el Sistema Nacional de Educación Cooperativa, el curso de SNEC, y también varias actividades de educación integral para los socios, directivos y funcionarios. El mundo necesita más socios. Socios, en el sentido más paraguayo de la expresión, de esos que están en todas. Socios que te ayudan a llegar más lejos, de los que acompañan todo el camino, de los que están orgullosos de tu crecimiento porque crecieron con vos. Socios, porque nuestra relación va más allá de lo comercial. Sí, socios, de esos que en Paraguay sobran y el mundo necesita. De esos socios hablamos. Universitaria, socios de tu vida. El presidente de la cooperativa, Kaarupona, nos comenta los principales proyectos de la entidad para el 2024. Estamos en la actualización de nuestro sistema informático. Estamos invirtiendo una buena cantidad de dinero ahí. Estamos todo, estamos creciendo. Ya, hoy día ya nos asustamos, como te dije, tuvimos que adquirir un local ahí enfrente, porque el local que contamos actualmente ya no abastece por la cantidad de funcionarios y la cantidad de socios que acuden diariamente a solicitar los servicios de la cooperativa. Decirle a los socios de que estén tranquilos y agradecerles el apoyo de siempre. Nuestra cooperativa está creciendo, la cooperativa es muy seria, muy respetada. Como te digo, no debemos un solo guaraní, tenemos dinero para los socios, estamos tratando de darle la ayuda correspondiente y ver los intereses de acuerdo a la cantidad de dinero que tenemos y a la necesidad. ¿Y vos? ¿Ya sabés lo que es DIMO? ¿Giros y transferencias sin comisiones? ¿Operaciones con QR? ¿Puntos, cupones y beneficios? DIMO es mucho más. DIMO es tu socio digital que además te permite acumular puntos y cupones en su programa de beneficios Más DIMO. Vincular cuentas cooperativas, tarjetas de crédito cabal y panal y todo desde tu celular. Hacelo más fácil con DIMO. DIMO es mucho más. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la aplicación de trabajo de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, donde podés conectar con la red de socios profesionales y también ofrecer tus servicios. Comenzá a trabajar con los socios y genera más ingresos. Descarga ya la aplicación disponible para socios y activa con tu usuario de Medalla Milagrosa Online o Medalla Milagrosa 24 horas. Disponible en Play Store, App Store y App Gallery. Entérate más siguiéndonos en las redes sociales o llámanos al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa.
el director de Megapar Ingeniería, nos comenta los detalles y objetivos del workshop y conversatorio organizados por la empresa. Sí, la dinámica de los eventos básicamente se basa en una primera parte de exposición, de capacitación, y en una segunda parte, que ya es un estudio de casos. O sea, lo que buscamos es no dar simplemente conceptos y herramientas, sino que tratar de aplicarlos y ver tangible en un proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso de la jornada de la mañana en la que hablamos del workshop industrial, trajimos como taller un caso de una instalación industrial e hicimos como que todo el proceso de cómo lo abordaríamos de las etapas preliminares hasta las siguientes, y creemos que puede ser, digamos, algo muy enriquecedor para todos los participantes. Ya en la parte, en la fase 2, que es para el sector construcción, riesgos críticos en construcción, la dinámica es un poco más distinta, es más, digamos, expositiva, en el sentido de que presentamos los desafíos y el abordaje para estos tres tipos de edificaciones, ¿verdad? Los edificios de gran altura, lo que son los hospitales y lo que son los riesgos de hotelería. Printec S.A. organizó un mega evento para hacer conocer sus nuevas herramientas y soluciones. Hoy dialogamos con uno de los disertantes. El contexto de esta actividad es el siguiente: nosotros tenemos un conjunto de soluciones, no solamente de impresión, de las impresoras y multifuncionales, sino que aparte tenemos lo que son soluciones de software. Soluciones de software que ayudan a las empresas a optimizar todo lo que es el manejo de sus documentos, que los transforman de documentos físicos a documentos digitales, que lo ayudan en su proceso de negocio para que ese documento viaje en forma eficiente, rápida, al interior de la organización. Y el objetivo detrás de eso es que hoy día hay una tendencia a hacer transformación digital de las empresas. Las empresas hoy día viven en un mundo digital y se tienen que transformar a ello. Y eso es lo que nosotros hacemos. A través de estas soluciones de manejo documental les ayudamos en su transformación digital. En el evento de firma de títulos de la UNIBE, filial San Lorenzo, conversamos con uno de los egresados. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ever Sanabria, alumno ya egresado, ¿verdad?, de la carrera de contabilidad pública. Estoy realmente muy emocionado, muy contento, ¿verdad?, por terminar la carrera. Y realmente va dedicado a mi familia, que es muy importante para mí, y también en especial, ¿verdad?, a mi abuela, que con mucho amor aportó realmente en todo este proceso, ¿verdad?, en esta larga carrera, ¿verdad?, que fueron 5 años, ¿verdad? Fue todo por hoy. Nuestra próxima entrega es mañana. Si quieres enterarte de más noticias de los sectores cooperativo y empresarial, búscanos en nuestras redes sociales prensacoop.pi o laprensa-pi. Gracias por acompañarnos.